Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Zorobabel. Permitidme que os salude como siempre lo hice. Shalom Aleichem, que significa la paz sea con vosotros. Mi nombre es Zorobabel, y como habréis supuesto por mi saludo, soy hebreo, hijo de hebreos. Soy miembro de la real familia de David, antepasado de Jesús de Nazaret, el Mesías, tanto por parte de María como por parte de José, algo que queda explicado por Mateo al principio de su evangelio. Viví en el tiempo en el que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, donde tuve un empleo público y llegué a ser gobernador de mi pueblo. Podríamos decir que la parte conocida de mi historia comienza con una palabra que Dios le da al profeta Jeremías. Una palabra que despertó el espíritu del rey Ciro de Persia, el cual hizo proclamar un edicto en el cual decía: Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, cual está en Jerusalén. De este modo fue como acabé siendo el jefe de la primera colonia de judíos que regresó del cautiverio de Babilonia, allá por el año 536 a.C., junto con Josué, sumo sacerdote, y otros muchos levitas y príncipes que, con la intención de reedificar el segundo templo de Jerusalén, fuimos repatriados. Y dado que soy descendiente directo de David, y Josué también es descendiente directo de Aarón, estábamos legitimados para llevar a cabo semejante empresa. La orden que llevábamos por parte del rey Ciro era clara, y podíamos abastecernos de la madera y de las piedras necesarias para la edificación del templo. Éramos todos cerca de 50.000 personas, provistos de toda bestia de carga necesaria para afrontar la obra. Trajimos también con nosotros los vasos sagrados del templo, valiosos regalos de oro y de plata, así como animales para poder llevar a cabo los sacrificios y holocaustos requeridos. Nuestros enemigos, siempre incansables y persistentes, siempre vigilantes,
observaban nuestros progresos y decidieron astutamente ofrecerse para ayudarnos con la obra. Pero los demás jefes de las casas paternas, junto conmigo, decidimos negarnos diciendo: «No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia». Cuando los cimientos fueron colocados, nos llenamos de alegría y decidimos llevar a cabo una pequeña inauguración con cantos, alabanzas, acciones de gracias y música. Así era tal la alegría que se escuchaba de lejos. Pero mezcladas con esas muestras de alegría, se dejaban escuchar lamentos de aquellos que lloraban en alta voz al recordar la hermosura y belleza del antiguo templo de Salomón. Pero como os decía, el acoso por parte de nuestro enemigo era constante. Así que cuando los cimientos del templo estaban establecidos, nuestro enemigo consiguió una orden de la corte persa para que se suspendieran los trabajos, interrumpiéndose así la obra nada menos que por un periodo de 16 años, hasta el año segundo del reinado de Darío. Pasado este tiempo, yo estaba bastante desanimado y cedí a dedicarme, como los demás, a mis asuntos particulares. Cometí el error de dejar que mis amigos introdujeran el desánimo y la derrota en mi vida. Pero al poco volví en sí y cobré de nuevo ánimo y aliento gracias a las enérgicas palabras de los profetas Ageo y Zacarías, este último especialmente, trayendo la promesa de que la oposición para terminar la obra iba a ser quitada de en medio. Y así, 4 años después, se concluyó el templo recuperando el culto al Dios del cielo y los sacrificios acostumbrados, así como las órdenes para la manutención de los sacerdotes y levitas que allí servían. Y así, tanto el anhelo de mi corazón como el de todos los que estaban conmigo reedificando el templo quedó cumplido. Por fin quedó restaurada de nuevo la fiesta de la Pascua. Las gentes de hoy día también viven esclavas y confundidas por una Babilonia espiritual del mundo de vuestro tiempo. Pero yo ya no soy necesario. Hoy tenéis al que verdaderamente puede traer al remanente a la presencia de Dios. Tenéis a Cristo. Y ya no es necesario celebrar como hacíamos antes la fiesta de la Pascua, porque la verdadera Pascua llegó a este mundo en la persona de Cristo, del cual, como os comenté, yo soy antepasado. La paz sea con vosotros. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.